Queremos saber qué nos pasa cuando dormimos y soñamos. Lo primero que podemos hacer para ver qué le pasa a alguien cuando duerme es que se acueste a dormir y que nosotros lo miremos, observemos y veamos qué es lo que le está pasando mientras esa persona está durmiendo. Esto es efectivamente la forma en la que se hace. Una persona se acuesta y después de un tiempo vemos que de estar despierto, empieza a cerrar los ojos, empieza a crecer, y hay alguna transición entre el estado de estar despierto y estar dormido. Después de un tiempo, lo que vemos es que si nosotros le estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura a esa persona, o le estamos midiendo el ritmo cardíaco, hay un cambio, la temperatura del cuerpo empieza a bajar y también empieza a bajar un poco el ritmo cardíaco. A medida que pasa el tiempo, las personas empiezan a entrar en un estado de sueño más profundo. ¿Qué quiere decir estar en un estado de sueño más profundo? Es algo que se puede medir científicamente. El científico le ve a la persona que está acostada en la cama, se le acerca y le dice: ¡Está dormido! Si la persona está en el estado 1 o en el estado 2, que es cuando uno recién se está empezando a dormir, no hace falta gritarle. Simplemente con preguntarme, ¿estás dormido? La persona rápidamente abre los ojos y dice, no estaba dormido. A pesar de que uno ya sabe de que se empezaron a ver estos cambios. Porque tiene lo que se llama un umbral muy alto a despertarse. Mientras que si hacemos lo mismo en este estado 3, con lo que se llama sueño profundo, la persona está dormida y nosotros tenemos que hacer un estímulo muy fuerte para que esta persona se despierte. A medida que sigue pasando el tiempo, lo que se ve es que hay un cambio y la persona, en este estado que estaba de respiración rítmica y actividad muscular limitada, muy relajada, empieza a mover los ojos. Y lo empieza a mover los ojos muy rápido, de un lado para el otro. Y también vemos un cambio en la respiración, que la respiración empieza a estar a veces como agitada o como entrecortada. Y también lo que se ve es que la persona está completamente quieta. Tiene una relajación muscular casi completa. No se mueve en este estado. Lo único que parece que se están moviendo son los ojos. Y esto es un ciclo que se va repitiendo a lo largo de la noche. Este es un ciclo que dura aproximadamente entre 90 y 120 minutos, y si uno la sigue a la persona a lo largo de toda la noche, uno ve que se va repitiendo esto. Esto se suele medir con algo que se llama un hipnograma. Un hipnograma es un gráfico que nos dice en qué estado del sueño está a medida que pasa el tiempo. Entonces la persona se acuesta a dormir acá, pasa del estado 1, al estado 2, al estado 3, está más dormida, es cada vez más difícil despertarla, eso que nosotros estamos viendo. Y después hay como un cambio, donde como que está volviendo al estado 1, y acá, en esta parte que está acostada, es la parte donde nosotros vemos que la persona está moviendo los ojos rápidamente. Esto que se dice REM, acá en inglés quiere decir Rapid Eye Movement, en castellano se le suele llamar MOR, que es movimiento ocular rápido, y es uno de los estados del sueño. Después de un tiempo, vemos que vuelve a dormirse profundamente y vuelve a tener uno de estos estados. Acá, por ejemplo, en este gráfico, lo que le sucedió a esta persona es que en algún momento de la noche se despertó. Se despertó, se volvió a dormir, volvió a tener un sueño REM, se le movieron los ojos, acá volvió al estado 1, se volvió a despertar, se volvió a dormir. Y esto es algo que sucede normalmente también. Las personas, mientras están durmiendo a lo largo de la noche, se despiertan varias veces. Lo que sucede es que uno después no se acuerda de que se despertó. Pero es normal que durante la noche nos despertemos algún tiempo y después volvamos a quedar dormidos. Otra de las cosas que llama la atención cuando uno ve este gráfico es que esta parte del sueño REM al principio pasan muchas horas, acaban 1, 2, 3, 4 y tenemos uno solo, pero a medida que se va haciendo más largo, vemos que hay cada vez más tiempo en el cual la persona está en este estado REM. Fíjense que el último momento, justo antes de despertarse, que sería acá, es todo REM. Y por eso nosotros cuando nos despertamos y recordamos un sueño, es la parte del sueño que corresponde casi siempre a este clásico. Vamos a ver un poquito más de detalles unos ratos. Con estas herramientas que vimos de solamente observar a la persona y ver estos estados, podemos saber que existen estos ciclos del sueño. Pero lo que nos gustaría hacer es tener alguna medida cuantitativa. A mí como físico me gustaría tener numeritos o tener alguna curva que me cuantifique algo y yo cuando mire el número diga está en el estado 1, está en el estado 2, está en el estado 3. Me gustaría encontrar una cuantificación. Históricamente, las primeras cuantificaciones que se hicieron son de principios de 1900. Las hizo esta persona, Hans Berger, y tiene una historia bastante interesante de por qué decidió estudiar y qué fue lo que quería medir. Hans Berger se había inscrito en la universidad para estudiar matemáticas. Estudió un año de matemáticas y después de ese primer año tuvo que entrar a hacer el servicio militar. En el servicio militar le tocó la caballería
Y mientras estaba haciendo un ejercicio, andando caballo, se cayó el caballo y casi lo pisa otros caballos que venían atrás. Parece que el incidente no tuvo consecuencias, pero cuando volvió al cuartel, recibió un telegrama de la familia donde la hermana le escribía muy preocupada porque había tenido una intuición de que algo malo podía pasar. Entonces, él interpretó esto como que había tenido una comunicación telepática con la hermana, porque él había estado en peligro y se había conectado de alguna forma mentalmente. Entonces, cuando terminó el servicio militar, él decidió que no quería estudiar matemáticas, que lo que quería estudiar era medicina y quería demostrar que la telepatía existía. Que tenía que haber alguna forma de demostrar que la telepatía existía. Entonces, cambió de carrera, se dedicó a la medicina y se dedicó a investigar cuáles eran los estudios que se estaban haciendo en el cerebro para ver si había alguna especie de onda, algo que podíamos emitir para comunicarnos remotamente con otra persona. Ahí encontró los trabajos de un inglés que se llamaba Richard Catton. Lo que había hecho Richard Catton era abrirle la cabeza a ratones, a monos y a perros, insertarles un electrodo en el cerebro y ver que había algo, como una señal eléctrica que se producía dentro del cerebro. Entonces se puso a trabajar con dispositivos que pudieran medir corrientes eléctricas. Estos dispositivos son muy difíciles de fabricar porque estas corrientes eléctricas son muy, pero muy, muy débiles. Entonces, o tienen que estar adentro del cerebro o tienen que tener una amplificación muy grande para que la señal pueda darse. Y después experimentó mucho, logró armar un dispositivo con el que midió por primera vez lo que se llama un electroencefalograma, que es medir la actividad eléctrica de las neuronas que están dentro de la cabeza, pero medidas desde afuera, con el electrodo que está sobre la cabeza, y lo que se ve es una onda como esta que está acá. Para comparar, lo que se muestra abajo es una señal que está cambiando de forma rítmica, pareja, esta es una señal de referencia, está oscilando lo que se llama 10 Hz. Y eso quiere decir que estas subidas y bajadas son 10 por segundo, o sea que más o menos por aquí es un segundo, por aquí son 2 segundos, por aquí 3 segundos, 4 segundos. Y esta es la curva que se ve en el electroencefalograma. Este dispositivo no tuvo mucho éxito cuando lo presentó Hans Berger, sino que tuvieron que pasar como 20 o 30 años hasta que se hicieron algún aparato un poco más sofisticado, donde esta señal se podía ver sobre una pantalla, sobre un tubo de rayos catódicos. Y ahí empezó a usarse sistemáticamente como un dispositivo donde se podía ver la actividad eléctrica de lo que estaba pasando en la cabeza. Pero desde un principio, ya cuando Catton había hecho sus primeros experimentos, ya le había llamado la atención de que si él hacía estos experimentos, esta es una cita que hace Berger sobre el trabajo de Catton, no lo encontré en castellano, pero traduzco rápido, Catton hizo trabajos y publicó sobre experimentos de cerebros en perros y en monos, donde le ponía un electrodo en la corteza, medía corrientes con un galvanómetro, y encontró variaciones en la corriente que cambiaban durante el sueño. Ya Catton, cuando había hecho los primeros experimentos, ya había visto que cuando las personas estaban dormidas, cuando las personas no, perdón, pero acá cuando los perros, cuando los monos estaban dormidos, cambiaba algo cuando estaban soñando respecto a cuando estaban despiertos. Ahora los dispositivos electroencefalogramas son bastante sofisticados, en general suelen encontrar no con uno, sino con muchísimos electrodos. Esto que se ve acá es como una especie de gorrito de baño y todos esos puntitos azules que ustedes ven tienen un cable rojo que pasa por acá, están fijos en la cabeza, por eso tiene esta banda elástica que no permite que esto se esté deslizando. Acá tenemos otro ejemplo, no sé si alcanza a ver bien, de un bebé. El bebé no tiene un gorrito, sino que tiene puesto uno por uno los electrodos. Los electrodos son como una especie de chupete y hay que ponerle un gel para que esté húmedo y esté en contacto con la cabeza y pueda medir bien. Y de cada uno de estos electrodos sale una señal como esta que se ve acá, parecida a la que le mostré recién de Berger, pero con la diferencia que acá tenemos un montón de señales que vienen de distintos puntos de la cabeza. Un dispositivo de esto es bastante caro, son unos cuantos decenas de miles de dólares, pero ahora, gracias a la tecnología, se puede comprar el electroencefalograma para la dama y el caballero. Tiene un dispositivo como este que les muestro acá. Voy a hacer una prueba a ver si funciona. Si no me funciona, que muchas veces puede fallar, lo pueden ver en la muestra interactiva que está en la sala Frey. Ahí pueden ir y medirse sus ondas electromagnéticas del cerebro. Mientras trato de que el dispositivo se conecte, les cuento un poquito más de lo que se debería ver. Lo que uno debería ver con este dispositivo es que, dependiendo del estado en el que está la persona, las ondas eléctricas que va a registrar el dispositivo van a ser diferentes. En algunos estados, por ejemplo, cuando nosotros estamos tranquilos, con los ojos cerrados, entonces las ondas típicas que se ven en la cabeza tienen esta forma, donde fíjense que no hay tantas subidas y bajadas como en esta.
A medida que vamos cambiando este estado, que sería el alfa, el beta y el gamma, lo que está cambiando es lo que se llama la frecuencia. Cada vez se repiten más, fíjense, el número de oscilaciones que uno tiene en el mismo intervalo de tiempo, que es el mismo para todos los grafiquitos que están acá. Voy a hacer una prueba, a ver si esto se conectó. Si se conectó, les muestro, y si no se conectó, uy, dice que dice connection fail, no me gustó mucho. Vamos a probar. A ver si se ve algo. Sí, ¿no? Vamos a esperar. Si se va esta crucecita, no está todo bien. Le vamos a dar un segundito a ver si se quiere conectar. Cool. Bueno, una lástima, no funcionó. De todas formas, ustedes ya saben qué es lo que se tiene que ver, porque se lo acabo de mostrar en la pantalla. Si tienen un tiempito, pueden pasar por la muestra interactiva y como tal. Y si después, si no, si tienen ganas, les muestro un poquito cómo es la forma que tiene un electroencefalograma portátil. Volvamos a la muestra. Les decía que estos son el tipo de ondas que podíamos haber visto si las registrábamos directamente desde mi cabeza. Eso lo pueden ver en la muestra. Y estos dispositivos lo que tienen son extremadamente baratos. Un dispositivo de estos son unos 70, 80, 90 dólares aproximadamente. O sea que es un dispositivo que, comparado con las decenas de miles de dólares que sale un dispositivo como el que le mostré en otras figuras, es muy accesible. Y ahora, como está de moda, existen montones de aplicaciones comerciales que usan exactamente ese dispositivo que está ahí. Por ejemplo, ustedes se pueden comprar un helicóptero a control remoto, donde el control remoto está acá. Muchas veces estos dispositivos están vendidos como dispositivos controlados por la mente. Son dispositivos que sí están controlados por la mente, pero el tipo de control que uno puede tener ahí es el tipo de control de cambiar de una onda alfa a una onda beta, quizás a una onda gamma. Así que esto en realidad funciona como si fuera una llave de luz. Prendo el aparato, apago el aparato. Entonces, si yo tengo el helicóptero sobre la mesa, me siento, cierro los ojos, respiro hondo, mis ondas pasan alta, empiezo a volver el helicóptero, abro los ojos para verlo, ¡pac! Se cae. Así es como funciona el helicóptero. No es que uno piensa, doble a la derecha, se va a derecha, doble a la izquierda, se va a derecha. Eso no funciona, ¿sí? Es importante aislarlo. Y también existe, por ejemplo, algo estético que uno puede usar un aparatito, esto con unas orejitas de gato, que cuando uno está relajado está para abajo, si no está prestado atención, está para atrás. Es una aplicación muy útil en este dispositivo. Volvamos a los sueños. Volvamos a los sueños. Habíamos visto el hipnograma, y en el hipnograma habíamos visto que teníamos los estados del sueño, que lo veíamos en función de si la persona estaba con un umbral alto o un umbral bajo para que lo despertemos, con algunas variaciones, como por ejemplo que solamente en estos momentos se quedaba completamente quieta y movía mucho los ojos, pero ahora que tenemos el electroencefalograma, lo que podemos hacer es medir cosas. Entonces, le ponemos todos los electrodos en la cabeza de la persona, la ponemos en la cama que duerma y medimos. Y lo que se ve es que dependiendo del estado a donde está durmiendo la persona, las señales que se ven son diferentes. Entonces ahí podemos tener una medida cuantitativa. No necesito estar en la misma habitación donde está la persona y estar viéndola mientras duerme. Yo puedo estar en la habitación de al lado, veo la pantalla de la computadora y sé que acá está en el estado 1, porque veo estas ondas, sé que está en el estado 2, puedo distinguir claramente que está en el estado de sueño profundo cuando las veo, y también puedo distinguir claramente cuando pasó del estado 4 al estado REM, simplemente con mirar las señales que están acá. Analizar esto y describir esto sería para dar 3, 4, 5 charlas, porque dentro de cada una de estas curvas hay propiedades que son muy interesantes y que tienen que ver con muchos aspectos del estudio del cerebro. En esta charla yo me voy a concentrar solamente en esta parte, que es la parte del sueño REM, que son estas partes, como les mostré, que están acá. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando estamos en la etapa donde movemos mucho los ojos? Esto es lo que a él le pasa cuando está en el estado REM. Lo que él ve son estas imágenes. Este en particular es el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Si se mira en el cuadro, acá está la granada, que está la fruta, ahí está la abeja, que está volando, está perturbando el sueño a Gala, que es el sueño de todo esto que está acá, y se está a punto de despertarse, incorporando el sueño, el volar de la abeja con el rugido de los tigres, y la abeja que le puede picar una basurita acá que está a punto de pincharla. Igual no hace falta ser Salvador Dalí para saber que uno, cuando sueña, tiene imágenes muy espectaculares. Acá les muestro, por ejemplo, una imagen dibujada por una nena de 8 años, que la saqué de este libro,
que se llama La mente de 24 horas, donde es un libro muy interesante donde habla sobre distintos problemas que uno puede tener durante el sueño. Y esta nena que había estado leyendo un libro sobre cabras, y justo el mismo día había estado leyendo un libro sobre mitología, entonces tuvo un sueño sobre cabras mitológicas. Y aunque uno no lo pueda dibujar, pero perfectamente un cuadro de Dalí o como este cuadro tan bonito, a un enigma más pequeño uno le puede despertar, o cuando se despierta uno le puede preguntar qué es lo que estaba soñando, y pedirle que haga un dibujo, y ese dibujo que está ahí, por ejemplo, es la representación del sueño de una niña de 3 años. Y claramente está teniendo una pesadilla. Hay un monstruo que se la quiere comer. Y todos estuvimos alguna vez en este estado en que estamos en un sueño y estamos en una situación que no nos gusta y nos gustaría cambiar. Nos gustaría que no sea así el sueño, que sea diferente. En 1800 estuvo este personaje, no me va a salir el nombre porque es muy largo, está en francés, Tito, perdón, que escribió el libro Los sueños y cómo manejarlos. Observaciones prácticas. En este libro, esta persona cuenta desde que tiene 13 años, cuando él tiene un sueño, puede decidir y cambiar cosas en ese sueño. Puede tomar acción en el sueño y cambiarlo, cambiarlo a su gusto. Elegir cambiar cosas que no le gustan o que aparezcan cosas que sí le gustan. Y en este libro, él cuenta sus diarios que escribía desde que tenía 13 años. Hay más de, ya no me acuerdo el número, pero había más de 5.000 sueños que relatan. Este libro es un libro bastante gordo, tiene como 400 páginas, y está disponible en internet, así que lo pueden bajar si saben francés, pueden leer algunos sueños muy divertidos. Donde cuenta cómo hacía para cambiar esto que estaba pasando en los sueños. Este libro lo leyó este señor, Keith Hamer, que es un psicólogo. Él estaba haciendo su tesis de doctorado de psicología y estaba muy interesado en ver qué es lo que a uno le pasaba cuando estaba soñando. ¿Qué es lo que le estaba pasando a las personas cuando estaban soñando? ¿Se podía inducir a una persona a que sueñe algo en particular? ¿Se podía cambiar el sueño de una persona? Estos temas le interesaban muchísimo a Keith Hamer. Y él se puso en contacto con esta otra persona que se llama Alan Worthy, que era una persona que le decía que él también podía soñar y muchas veces podía cambiar lo que le estaba pasando en el sueño. Particular, entre las cosas que le contaba a Worthy que puede cambiar, como ya le conté en este, me gusta mucho la historia de superhéroes, una de las cosas que le gustaba mucho hacer a Worthy en sus sueños es recorrer las paredes de los edificios y, como tiene que caminar muy lejos y se ve que era medio vago, en lugar de caminar, él estiraba la mano y él veía cómo su mano se iba recorriendo los edificios de la ciudad y desaparecía en el infinito, pero él seguía sintiendo la sensación en los dedos de que iba recorriendo las paredes de los edificios. Un poco como el personaje de los Cuatro Fantásticos que se puede hacer de goma y estirar la mano. Esto le interesaba mucho a Hermes, y él quería encontrar una forma de inducirle algún sueño en particular a esta persona. Él quería transmitirle desde afuera alguna información y que la soñara. Entonces utilizó diferentes técnicas. Una de las técnicas era hablarle. En lugar de gritarle como decía, estás durmiendo, él le decía, soñá con pájaros, soñá con pájaros, soñá con pájaros. Y a la mañana siguiente le pregunta qué había soñado y le contaba que había soñado con edificios, con autos. Esa técnica no le servía. Otra técnica que probó fue de tirarle spray con agua. Muy delicado, para no despertarlo, pero para inducirle. Y a veces él soñaba con cataratas, a veces soñaba con río, a veces incorporaba de alguna forma esta información de que había agua afuera. Otra de las formas que probó es de iluminarle con luz en los ojos. Entonces, a veces, cuando se despertaba, esta persona le contaba que había soñado que se le había aparecido Dios y se había iluminado el cielo, o que venía un auto al frente y que lo estaba por atropellar, y de alguna forma se le había incorporado la luz en el sueño. Pero lo que no lograba hacer Hermes era controlar el sueño. No lograba que la persona sueñe lo que él le hubiera gustado que la persona sueñe. Esto no lo podía hacer. Y se pasó muchas noches mirándolo a esta persona. Lo que sí veía claramente es que cuando la persona soñaba, era el momento en que movía los ojos. En ese momento, si él lo despertaba, era el momento que le podía contar mejor las imágenes que estaba viendo y las cosas que estaban pasando en el sueño. Y se le ocurrió una pregunta muy interesante. La pregunta muy interesante que sale, la pregunta muy interesante que se le ocurrió a Hermes es, ¿qué es lo que estaba mirando cuando movía los ojos? Si uno registra el movimiento ocular cuando la persona está en el sueño REM, es una cosa que parece ser muy aleatoria. Se mueve por un lado, se mueve por el otro, sube, baja. Si uno alguna vez vio a una persona que está soñando, los ojos se están moviendo como locos para cualquier lado. Se le ocurrió a Hermes que la persona esta cuando estaba soñando estaba mirando cosas.
y dijo, si está mirando cosas, y esta es una persona que en sus sueños puede elegir a veces qué hacer, le voy a pedir que haga lo siguiente. Cuando estés durmiendo, y si tenés un sueño donde sabés que estás soñando, estira el brazo, mirate el dedo gordo, y ahora muy despacito, mueve el brazo por un lado, y después muevelo por el otro. Muevelo por un lado, y muevelo por el otro. Repetido muchas veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Yo quiero ver qué pasa. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Cuando uno hace eso, lo que se ve es lo que está acá. Esta imagen no se ve muy bien, les voy a mostrar esta. Y les cuento un poco lo que se está viendo en esta figura. Esto que está acá es el electroencefalograma que le están haciendo a esta persona que está durmiendo. Esto que está acá es el tiempo. Y cada uno de estos es una medida que está registrando qué es lo que está haciendo los ojos. Esta persona, Worsley, que está soñando, en algún momento en el sueño, se da cuenta que es un sueño. Y dice, estoy soñando. En el sueño se acuerda y dice, cuando estaba despierto, me dijo esta persona que me mire el dedo. Entonces ahora se mira el dedo. Y cuando se mira el dedo, la mano se mueve por la derecha y por la izquierda. Y por la derecha y por la izquierda. Por la derecha y por la izquierda. Entonces, lo que se descubrió es que lo que estaba tratando de hacer, el de inducir el sueño, se podía hacer al revés. El que estaba soñando le podía contar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque le está enviando una señal desde el sueño de qué es lo que le está pasando. Y esto es lo que se conoce como el primer registro de un sueño lúcido. Los sueños lúcidos son experiencias donde la persona que está soñando se da cuenta que está dentro de un sueño y puede eventualmente hacer alguna acción. Entonces acá tenemos el primer registro. Hertz hizo su tesis de todo lo que estaba haciendo, dedicó su tesis solamente a registrar sueños lúcidos. Acá se ven unas medidas bastante más largas. Tenemos el electroencefalograma. Entre todas las medidas, cada tanto, en el sueño, fíjense acá, la persona está moviendo y haciendo el ejercicio que le pidió que haga. Que se mire la mano mientras está soñando, acá lo dejó de hacer, acá lo repitió, y después no lo hizo más. Fíjense la medida que está abajo de todo, ahora se la voy a mostrar de vuelta, es una línea que está plana, y acá en algún momento se empieza a mover como loca. Esta es la transición que la persona hizo de estar en el sueño REM, cuando estaba dormido, a despertarse. Y acá vamos a estar todos, se empezó a mover y dejó de estar en este estado, después estaba completamente quieto y inmóvil. Y como se mueve, entonces este sensor que yo se lo voy a mostrar, que lo tiene en la pera, se empieza a mover. Acá tenemos un sueño lúcido, el ejercicio lo hizo muchas veces. Acá, 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 acá. Y se ve bien claro que esta señal se puede distinguir muy bien sobre el fondo de lo que está pasando en el sueño. Es una medida cuantitativa que nos dice, la persona está soñando, en ese sueño se está dando cuenta de que está soñando y hace el experimento que nosotros le pedimos de afuera que lo haga. Entonces, los resultados un poco de la tesis doctoral de la persona es que es la primera vez que se estableció una comunicación entre una persona que estaba soñando y una persona que estaba despierta. No como él esperaba, como que él iba a poder ir en este sentido y transmitirlo a la persona que estaba soñando, sino que la persona que estaba soñando logró transmitir una información de lo que estaba pasando a la persona que estaba despierta. Esto era lo que le pasaba a este personaje Worsley de forma natural. Pero lo que él quería que hable es ver si uno podía inducir ese estado de despertarse en el sueño, de tener un sueño lúcido. Entonces empezaron a inventar técnicas para ver cómo puede hacer para inducir este sueño lúcido. Inventó una técnica, que es la técnica llamada FAST, que quiere decir False Awakening with State Testing. ¿Cómo funciona esta técnica? La persona que está en el laboratorio donde está yendo está acostada en una cama. Y el sueño REM más intenso es justo la hora antes de despertarse. Entonces, a partir de las 6 de la mañana, hay una persona que entra al laboratorio, abre la puerta y le dice, ¿está dormido? Y cierra la puerta y se va. A la media hora vuelve a entrar y le dice, ¿está dormido? Y cierra la puerta y se va. No es necesario que la persona que está durmiendo se despierte. Pero muchas veces se despierta. Y nos pasa muchas veces que cuando estamos durmiendo y nos volvemos a dormir, si nos despertamos, incorporamos muchas de las cosas que vimos cuando nos despertamos. Entonces, en el sueño, la persona sueña que está en el laboratorio y que alguien abre la puerta y le pregunta si está dormido. Entonces, puede ser que usando esa técnica se dé cuenta en algún momento de si es un sueño o no es un sueño. Hay gente a la que le funciona y gente a la que no le funciona esta técnica. En particular, yo la probé y esta técnica a mí sí me funcionó. No exactamente así con alguien que estuviera abriendo la puerta, pero yo jamás había tenido un sueño lúcido y existen técnicas que uno puede usar para inducirse a tener sueños lúcidos. Lo que es muy común en las personas que no tienen sueño lúcido es que dicen, ¡qué bárbaro, estoy en un sueño! Y se despiertan.
Así que la experiencia dura realmente muy poquito. Y las pocas experiencias que he tenido, tuve tres, siempre fueron muy cortitas, justamente porque es muy difícil, primero, que uno se dé cuenta que está en un sueño y pueda hacer algo, porque normalmente dice que estoy en un sueño y sigue soñando. Y esa fue toda la experiencia lucida que tuvo. Y uno no tiene la posibilidad de tener un control o de darse cuenta de algo. Pero igual sigue siendo una cosa bastante espectacular. Empezaron a hacer un diario de lo que le pasaba a Wolf en los sueños lúcidos y también vieron un efecto que se ve ahora, que parece ser bastante universal, que es que las personas que tienen sueños lúcidos no tienen la posibilidad de cambiar las iluminaciones de los lugares en los que están. Esto no se sabe por qué es, pero lo que se llama el light switch effect, que es que si uno está en una pieza y prende la luz no se prende de golpe. Uno no está en la oscuridad y se prende la luz. O si uno apaga la luz, entonces la luz no se apaga de golpe. Entonces hay mucha gente que usa esto como una técnica de usar para ver si estoy en un sueño lúcido. Cada vez que entro en una habitación, prendo la luz y la pongo, prendo la luz y la pongo, y estoy en un sueño, estoy en un sueño, estoy en un sueño. Entonces uno se vuelve obsesivo con eso. En algún momento, en el sueño lo sueña, prendo la luz, se apaga, y la luz se prende y se apaga, y ahí puede que uno se dé cuenta de que está en un sueño. Es otra de las técnicas que se usan para tratar de inducir estos sueños lúcidos. Y finalmente, él dice que inventó una dream machine, una máquina de los sueños, que esta máquina de los sueños lo que haría es permitir a uno inducirle este sueño lúcido.